Nos vamos ahora al primer compacto de la noche. Acá está lo que pasó en el campeón del siglo. El día en el que Torque otra vez le demostró a Peñarol que no le puede ganar. En Peñarol, hoy jugó como titular Thiago Cardozo, suspendido el futbolista Kevin Dawson. Y en Peñarol también la novedad llegó a última hora en el banco de suplentes, porque Rodrigo Rojo terminó ocupando en el banco, en el equipo titular, porque Rojo ocupó el lugar en la cancha de Lucas Hernández. Mientras que en Torque, en el ataque estuvo Olivera y detrás de él un montón de jugadores que cuidaron mucho la pelota. Y así arrancaba el partido en el campeón del siglo, con mucha gente que fue a ver este encuentro que terminaba para Peñarol la décima fecha. Un encuentro en el que Peñarol volvía a repetir el doble 5 de Guzmán Pereira con Cebolla Rodríguez. Un encuentro en el que Peñarol iba a arrancar mal, con muchos problemas de contención. Esta es la primera de las jugadas. Jugada de gol para Pablo Olivera, que llegaba a tener la opción de patear al arco casi dentro del área chica. Ahí está. Incómodo seguramente por el movimiento de Tito Formiliano, pero termina pateando. Ahí estaba Thiago Cardozo, el arquero de Juan Lacaze, que hoy fue titular por Kevin Dawson. Otra más de Torque. Darío Pereira recupera, traba y tira, no muy fuerte, pero tira al arco. Una más de Torque. A esa altura ya se veía que el medio campo y la defensa de Peñarol estaba en una muy mala tarde, ¿verdad? Ahí estaba Carlos Rodríguez, que iba a cerrar también. El que proponía era Torque, no a esa altura. Este es Pablo Marín, el entrenador argentino. Está como conductor de este equipo de Torque desde que arrancó el año. Estuvo mayoritariamente en zona de descenso, sin embargo, en Torque siempre le dieron la confianza. Primer desborde de Peñarol, primer desborde de Canovio. Pelota para que cabeceara Biatri, en una de las pocas que el argentino tuvo en este partido. Peñarol volvió a tener muy poco desborde en todo el partido. Un irregular rendimiento tanto de Lores como de Canovio en este encuentro en el campeón del siglo. Y Torque desperdició unas cuantas jugadas de gol que tuvo en el primer tiempo. Eso fue córner esa, ¿no? Esto es lo que dice Diego López, que el equipo no juegue tan en largo, que era una característica que tenía en el primer tiempo. Jugaba muy en largo Carlos Rodríguez para Biatri. Una pelota que no la puede controlar el argentino y Torque quería empezar a generar un cambio de frente. No llega Busquets, que hoy no tuvo una buena presentación. Cena para encararlo, el número 8. Pelota cruzada para Scotto, que en el primer tiempo jugó bastante pegado al Cebolla Rodríguez, tomando la referencia del Cebolla en cada zona de la mitad de la cancha donde podía llegar a recibir la pelota el número 7. Y la verdad que hizo un gran trabajo táctico Scotto, que después fue sustituido en el segundo tiempo. Pero el Cebolla ni la tocó en el primer tiempo, ¿eh? Yo creo que hubo una muy buena presión en la mitad de la cancha de Torque. Yo no creo que los problemas de Peñarol hayan sido la línea 4. El tema fue que no pudo gestar, no tuvo la pelota. Guzmán Pereira jugó al peor primer tiempo, mucho tiempo a esta parte, y el Cebolla no aparece. Por eso digo, el medio campo para atrás, los problemas de Peñarol. Ahora, la defensa, los dos centrales, ahí la regaló un par de goles Torque en el primer tiempo. Sí, yo vi una jugada ahí en el primer tiempo, la que pasamos recién. No, y la anterior. La anterior, por eso. Los dos anteriores. Falta de Mauricio Gómez, el lateral derecho, que pasó por Peñarol hace unos años. En la jugada rápido Canovio para puntear a la pelota y después llevarse este zapato en el brazo. Y mire cómo le quedó el antebrazo derecho. Creo que no lo quiso hacer a propósito, pero no, lo reventó. Sí. Lo anticipó muy bien. No, lógico, pero Canovio. Lo reventó. Bueno, y la gente habla también mientras ve el partido. La señora preocupada porque el equipo no arrancaba, no jugaba bien. Vamos a esta otra. Una situación que comienza. Lores contra la derecha, el Toro Fernández. Otra vez, el jugador del campeonato. Una carrera paralela a la raya del área para poder encontrar el hueco de patear. Pelota para el arquero que estuvo en el primer tiempo. Torque tuvo un arquero en cada tiempo. Y fue el mejor. Christopher Fiermarín. Y fue el mejor el Toro Fernández del primer tiempo. Recuperación de Tito Formiliano y a correr Peñarol. El Cebolla que traslada y se encuentra con la falta de Darío Pereira. Hubo un momento que Torque era más. Torque tenía tres tarjetas amarillas y una pegada. Ahí justa las amarillas, ¿no? Sí, sí. Esta también era correcta. Centro del segundo palo para el Cebolla que gana. Beatriz no le pega bien. ¿Y quién ataca la pelota?
El goleador del campeonato clausura, el Toro Fernández. Una gran racha para el ex delantero de Racing. Que van a ver todo lo que imaginó en una jugada sucia, entreverada. Porque el tiro de Cebolla va para un costado, no va para el arco. Porque el tiro de Biatri no va para el arco, va para un costado. Y él sí ataca la pelota para ganarle a los posibles marcadores y dirigirla rumbo al arco. Peñarol no jugaba bien, pero encontraba el resultado. Sacaba adelante el primer tiempo. Biatri le pega como podía la pelota. Y da dos zancadas largas el Toro para cabecear y dirigir. Yo no creo en la liga de que la pelota le quede siempre a los goleadores. Si a vos te queda una vez es casualidad, dos veces puede pasar. Cuando vos en todo el campeonato sos goleador de estirpe y andás siempre en el área cerca del balón, es porque tenés noción, sentido de ubicación, intuición. Y eso es lo que está teniendo Fernández como goleador que es. Miren cómo va a buscar la pelota. Igual, hay cinco problemas, los cinco que no fueron, pero él fue a la pelota. Igual no sentí ninguna disculpa a Fernández de toda la gente que lo crucificó en los primeros partidos. Miren cómo quedó Christopher Firmarín en un choque con uno de sus compañeros hasta que en Peñarol sonaba la primera alarma. Lesión para Carlos Rodríguez. Ahí lo pisa Facundo Mayo, que venía corriendo detrás de Fernández, lo pisa Firmarín. Como resultado de esta situación terminó saliendo después Firmarín. Pero acá se va Carlos Rodríguez. Problema muscular. Una contractura para el zaguero por izquierda que tenía Peñarol. Y entraba Mateu. Mateu a la derecha, Formiliano a la izquierda. Falta para tarjeta para Biatri, así lo interpreta Esteban Ostojic. La primera amonestación de Peñarol en el partido. Y el Marín tuvo problemas de rodilla, ¿no? No, es por la jugada que veíamos recién que lo pisa. Pero el problema fue la rodilla, ¿no? Ahí grita la hinchada de Peñarol. En el arranque del segundo tiempo, cambio. Entra Barrios, el arquero suplente. Se quedaba en el vestuario Firmarín. Esto sí es una casualidad de los partidos de Torque y Peñarol. Firmarín entró por Cubero en aquel partido del centenario que ganó, el primero de todos. Y otra vez tuvo que cambiar el arquero frente a Peñarol. Atención con esta jugada. Una situación en la que se equivoca el asistente Trinidad. Trinidad, primer juez de línea, levanta la bandera acá. Estaba habilitado por Formiliano, el jugador de Boston River, que era Cena. Mateu marca la jugada sin enterarse que había sido offside. La pelota golpea en el brazo izquierdo. Acá el error es de línea. No fue habilitadísimo y después era penal, ¿no? Claro, pero el después no existe. Ya se corta la jugada. No, pero yo entiendo, yo lo que te digo es que no debieron haber cobrado ese offside. Ya estaba anulada la jugada, pero hubiera sido penal. Claro. Esta es la jugada en la que Guzmán Pereira se queda con la tarjeta. Es la quinta. Guzmán Pereira no va a jugar en el próximo partido. Este es uno de los problemas de futuro que tiene Peñarol. Busquets, al ataque. El que lo sigue es el volante por izquierda que tenía Torque. Cena, centro de zurda de Busquets. Miren cómo anticipa Canovio a su marcador, que en este caso era Brumne, que estaba parado en el segundo palo. Bien Canovio, anticipando la pelota, se iba al tiro de esquina. Vos decías, Martín, que Guzmán Pereira no va a jugar el próximo partido. Hay que ver también cómo reacciona del problema muscular Carlos Rodríguez también. Sí, y el Toro Fernández. Que salió también. El que no juega seguro es el Cebolla Rodríguez. El doble 5 de Peñarol ya no está en el partido. ¿El cual? Qué bien. Arranque del Toro Fernández. El árbitro acá interpreta que hay que amonestarlo y le hace un gesto como diciendo es por reiteración. Dos faltas en una misma jugada hizo Rack. Alfonso Darío Pereira, otra vez. Abierto contra la derecha la jugada de Torque. Nadie corta en posición de 9. Peñarol se salvaba en esta, aunque no le patearan al arco. Un desborde fácil de Mauricio Gómez, que le pega muy bien a la pelota. Y la pelota va hacia donde estaba Cena. Habla Michele Fini con Diego López. Ahí ya se vislumbraba que 1-0 no es ventaja, ¿no? Cebolla. Fernández, Biatri, miren lo mal parado que estaba Torque. Pero sin embargo frena mucho Lores. Como que le faltó decisión a la hora de correr. En un momento cuando recibe Lores eran 2 contra 2. Bajó tanto la velocidad que terminó estando mejor parado Torque para defender esta jugada en la que el zurdo también la cierra. El partido se mantenía 1-0. Empezaban a aparecer los cambios ofensivos en Torque. Leandro Rodríguez por Escoto.
Pierde la pelota Gómez, contragolpe rápido de Peñarol y miren la carrera del Cebolla. Sigan al Cebolla nada más. Lo pasa volando a Brum. El arquero hace un movimiento como para mostrarle a Cebolla que le iba a achicar y por eso se apura Cebolla y la quiere picar. Pero miren la diferencia, el Cebolla arranca corriendo atrás de Brum y miren la ventaja que le saca después. Eran los peores momentos de Torque, un poco lo que dijo Máximo. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, pero el arranque del segundo tiempo mostraba a Peñarol con mucho espacio a Torque, desprotegido, con cambios ambiciosos, pero ya sin tener el dominio de la mitad de la cancha. Peñarol en velocidad, ya hemos visto 3 o 4 cargas donde pudo haber culminado y liquidado el partido. Recuperación de Lores, se apura y a tirar al arco. Peñarol igual estaba seguro en el partido, no había posibilidades claras de que... ¿Vos sabés que Torque le llegara? Mira, como lo dije de tarde, a mí me parecía que Torque no quería perder el partido, que no estaba definido, que 1-0 no era ventaja. Y yo vi alguna jugada de Torque, una que cruzó todo el área y que nadie la tocó. Sí, yo lo que veía es que Torque no estaba cerca. Para mí estaba más cerca Peñarol en ese momento. Un equipo que incluso iba a tener alguna chance más también para aguantar la pelota con Stoyanov en el ataque. Una de Torque. Llega Darío Pereira al medio, salta y cabecea como puede, con la parte de la cabeza que puede. Leandro Rodríguez. Un equipo que no puede, no llega a veces que ha llegado Torque en el segundo tiempo. Para mí llegó poco en el segundo tiempo. Me parece que yo Torque vi un accionar más muy en el primer tiempo que en el segundo. Muy voluntarioso en el ataque a Torque. Como estando convencido que podía llegar a no perder. Último cambio. Sale Olivera. Entra Roscoff. Aquel argentino que en la apertura le había anotado los goles a Peñarol. Otra jugada, Busquets al ataque, pierde el lateral y a correr Peñarol. Y atención porque es uno de los puntos importantes del partido. Esta es la primera tarjeta de Cebolla Rodríguez. La falta que había que hacer porque incluso el jugador de Torque se metía por el lado donde no estaba Busquets. Por eso que corta de esa manera Cebolla contra Leandro Rodríguez. Bien amonestado. Y ahí se va con alguna molestia el Toro Fernández que se fue en el carrito. Entraba para jugar lo que quedaba Maxi Rodríguez. Aplausos para Guzmán Pereira por haber hecho ese cierre. Torque, atención. En 3/4. Gómez tiene la posibilidad del centro. Gol de Cena. ¿Qué es lo que pasa en la jugada? Mateu va a seguir al jugador que tiene más próximo. Hace el cierre con Roscoff. Pero el que no cierra detrás de Mateu es Busquets, el lateral derecho que se queda. Por eso que va a aparecer tan solo Cena. Es el gol del 1-1. Un buen centro y un buen cabezazo, nadie lo puede discutir. No parece haberla defendido bien Peñarol esta jugada. Para qué bien la metió junto al poste izquierdo. Era prácticamente atacable para la izquierda. Era el segundo desborde en el segundo tiempo que tenía por el costado derecho Torque. Los dos por este mismo futbolista, por Gómez. Solo. La anterior fue toda la que cruzó el área y esta, esa rastrera. Y esta era un muy buen centro, porque no es un centro tirado al barrer para sacarme el peso de la pelota, claro, encima. Es un centro a la cabeza de Cena que le gana muy bien a Busquets. Claro, el autor del gol aparece muy solo, ¿no? Es un mérito de él, pero también hay defecto en la defensa, ¿no? Después se va a dar alguna jugada más que es importante, ¿eh? Van a ver por qué les digo. Cebolla, Guzmán, Maxi Rodríguez y el Cebolla. Controla, empieza a correr, se le va larga, puntea la pelota y después se da un choque. El árbitro interpreta que es una jugada para amonestar. Vieron que Cebolla ya lo mira a Marín. Marín lo que hizo fue pedir la roja. Segunda tarjeta amarilla para el Cebolla Rodríguez. Mirá cómo deja la pierna en planchita. Para mí está bien expulsado, yo te lo adelanto. Para mí no. Deja. Yo creo que el jugador llega claramente con la pelota. Y después se da esto. Discusión entre Marín y el Cebolla Rodríguez, que fue 2 veces a hablar con el argentino. Yo veo la pierna que va en plancha y sigue resbalando en plancha contra el jugador. Para mí quiere evitar todo tipo de contacto después que toca la pelota. El que quiere evitar arrolla el pie, como le pasó una vez a Forlán contra Porras en un partido plástico. Hizo... Sí, pero acá en esta era imposible que lo pudiera, bueno, hacer. Ahora le analizamos ya las polémicas. Acá va a venir una falta que cobra el árbitro Osto Hitch. Había cabeceado Mateu. Él ve falta después de Formiliano. Es contra Mauricio Gómez. Una más para Torque, que iba a volcar a la pelota contra la derecha. Miren cómo le gana Leandro Rodríguez a Canovio. Miren la línea. Falta. Y clara. En línea.
Siga y saque de arco. Esta está arriba en línea. Richard Trinidad. Tremendo. Esta es la última de las últimas. Por eso los gritos de Marini. Y ya habían echado al Cebolla, ¿no? El partido termina de esta manera, con un 1-1. Otra vez Torque. Y esto es lo que pasa en el final. Cebolla empieza a saludar a cada uno de sus jugadores, a cada uno de sus compañeros. Pero se quedaba esperando por alguien. Empiezan a pasar todos los jugadores de Torque. El capitán de Peñarol saludando a todos. Él intentó hablar con Marini después. No, nada, al contrario, un señor me vino a decir que no fue con mala intención. Y sí, la verdad que no sé si fue con mala intención, punto, nada más. ¿Terminó todo bien? Sí, absolutamente, claro que sí, señor. Pablo, ¿cuál es la receta para que Peñarol no le pueda ganar a Torque? Yo no sé la receta, nosotros tratamos de jugar todos los partidos igual. Creo que hoy fuimos superiores a Peñarol en la mayoría del juego, en situaciones de gol, en todo. Creo que ellos se encontraron con un gol por un error nuestro. Tuvieron otras opciones muy medidas y nosotros creo que tuvimos mucho mayor tiempo en la pelota, tuvimos más circulación, tuvimos más llegadas muy claras en el primer tiempo como para empezar ganando nosotros, en el segundo tiempo para empatar antes. Creo que jugando como juega este equipo es más allá si es Peñarol o el otro equipo que sea. Creo que nosotros es impresionante. Yo realmente se lo dije recién a los jugadores. Lo que están haciendo estos chicos es maravilloso. Es sentirnos orgullosos día a día en los entrenamientos y después disfrutar muchos, pero muchos pasajes del partido que juguemos. ¿Qué tiene Torque para complicarlo a Peñarol? No, ¿qué tiene? Lo vimos. Juega bien. Yo creo que es un equipo que juega bien el fútbol, yo creo que jugó mejor que nosotros, nosotros no jugamos bien, así que un poco fue así el partido, yo creo que el empate fue justo, nosotros nos encontramos con un gol de una jugada un poco, que un rebote o no sé si fue Beatri que le pegó mal y después le quedó al Toro, pero no creamos chance de gol. Ellos tuvieron la pelota, pero tampoco tuvieron chance de gol clara. Por ahí daban la sensación, sí, que te podían hacer gol, porque por ahí nosotros perdimos un par de pelotas importantes. Pero, jugamos mal. Yo creo que jugamos mal, lo sabemos nosotros. Y nada, es una lástima porque no jugando bien estábamos ganando. Pero, el equipo rival jugó bien, encontró un gol. Y bueno, después como que se nos complicó porque nos quedamos con un hombre de menos, pero faltaba poco y bueno, perdimos 2 puntos y bueno, al final por ahí fue un punto ganado, eso no se sabe, yo creo que lo perdimos, pero cómo se dio el partido, por ahí ellos te podían complicar. Estadísticas, 8-5 en situaciones de gol, un partido con 8 amonestaciones. Este partido en el que Peñarol termina empatando con Torque termina siendo el segundo partido en el que Peñarol no puede ganar en este campeonato. Ha tenido una muy buena racha, una racha de 7 partidos consecutivos en los que ganó. Empató el primero y empató el último. Empató el primer partido contra Racing y empata hoy contra Torque. En el primer tiempo el equipo jugó muy mal, tuvo problemas, pues sin embargo ganó ese primer tiempo y en el segundo me parece que el equipo intentó controlar. A mí me parece que en el segundo tiempo Torque mostró poco para lo que puede y mostró menos de lo que había entregado en el primer tiempo. Lo que dice Diego López es la demostración de la autocrítica. Él dice, hoy jugamos mal. Sí, esa es la definición del entrenador para lo que pasó. Pero vamos primero con las 3 polémicas que separamos de este partido y aparte después vamos a charlar entre todos sobre lo que nos pareció no solamente el arbitraje, sino también el partido en sí, los 90 minutos. Esta es la jugada en la que Mauricio Gómez golpea, quiere tirarle la patada a la pelota y golpea a Canovio, que mucho más rápido, primero puntea y por eso llega antes. El árbitro la cierra con amonestación. ¿Alguien cree que era para roja? No. Yo para mí era amarilla. Es correctamente mostrar amarilla para mí. Sí. De acuerdo. Buena resolución de Esteban Ostojic, seguramente también apoyándose en su primer asistente, que era Richard Trinidad. Vamos a una en la que aparece el error de Trinidad. Ese primer juez de línea, el partido estaba 1-0.
La jugada es contra el otro lado, de donde está Trinidad. Trinidad levanta la bandera, después la jugada continúa. Y es donde se da lo otro que recién marcamos, que bueno, si hubiera seguido la jugada, tal vez hubiera sido penal. Pero es hubiera y hubiera. Esto es lo concreto. Acá está el error de Trinidad. Yo no le, acá no le asigno culpa al árbitro. Para nada. A línea que no cobra un offside evidente, ¿no? Sí, pero acá no es el tema, Martín, hubiera, hubiera. El tema es que nadie para. Es decir, la jugada sigue. No, el árbitro para. Sí, pero los jugadores no. Los jugadores siguieron la jugada como que el muchacho estaba habilitado. Es decir, no hubo ninguna reacción del árbitro o del línea que motivaran que una paralización de alguien. No, no. Todos siguieron la jugada. Así que clarito. Cronológicamente es offside mal cobrado. Sí. Y era penal. Comparto, o sea, iba a terminar en penal a favor de aprovecho, de aprovecho el color de camiseta de Torque para decir que si me pasa esto en un partido de Uruguay, me agarra una calentura. Ahora, porque eso. O sea, estaba habilitado 3 metros, cobran un offside que no sé cómo hizo en línea para verlo. O sea, la verdad que es insólito. Y después era un penal grande como una casa. Porque nadie paró. Está bien lo es que decir, decís. Con el color de camiseta que me pusieron ahí, la verdad que me recaliento. Hay que decirlo, Sergio, con energía, porque Torque no tendrá hinchada, Sergio, pero hay que tener ojos. Es cierto lo que vos decís y lo que dice Javier también. Seguro. El tema es que si el árbitro pitó, aunque sigan todos corriendo, no, yo estoy hablando globalmente. Digo, globalmente se vio perjudicado. Lo primero. Se vio perjudicado Torque. Totalmente. Digo, pero desde el punto de vista reglamentario, si el árbitro pitó, ya está paralizando la jugada. Estoy diciendo que se vio perjudicado. Lo que perjudica a Torque es el offside mal cobrado. Claro. Lo demás es una gran serie de suposiciones no corren. Fue penal. No es una suposición. No, pero, fue penal. Juan, no digo que lo tenía que haber cobrado, digo que fue penal. Si no hubiese cobrado offside, tiene que cobrar el penal. Si no hubiese cobrado offside, está bien. Pero no es que yo digo que capaz que le hacían un penal. Se lo hicieron. Pero está perfecto, pero ya está invalidado, como te dijo Alberto, pitó el árbitro, está invalidado. Estoy hablando de otra cosa. Tenemos que analizar todo lo que podría haber pasado, porque cada falta se cobró. No porque pasó. No es lo que había pasado, pasó. Pero no fue penal. Juan Carlos, no es un tema de suposiciones. Claro. Nadie paralizó la acción. No, la jugada siguió naturalmente. Pero así hubiese sido gol. Pero yo no te digo que se frenen, te digo que no vale, que ya está, que está terminado. Eso es lo reglamentario. Vamos a mirar acá en esta. ¿Qué estamos analizando? Este es el error. Offside mal cobrado. ¿Cómo hizo para ver un offside? Explícame cómo hizo línea. Para ver a alguien en offside. ¿Se le tiene que explicar en línea? No, te estoy diciendo. Lo llamamos por teléfono. Primero es offside. Es un error. El tema es que nadie para. Ahí el árbitro ya está parando. En el momento que la pelota golpea, el árbitro ya hace el gesto para parar. Estoy de acuerdo. Yo no digo que capaz que le hacían un penal. Mateu defendió la jugada sin saber que era offside. Exacto. Yo no estoy diciendo que capaz que le hacían un penal. Pero la jugada ya la había parado el juez. Estoy de acuerdo. Una cosa, en lo reglamentario, correcto JC, correcto Alberto. Pero no se paraliza la acción, siguen naturalmente los jugadores. Y hubiera terminado en penal a favor del equipo. Sabemos son dos cosas distintas. Pero volvemos a lo mismo. No es un error de quién es. Del línea cobrándolo. Sí, señor. Pero no es una suposición. Yo no estoy suponiendo que iba a haber un penal. Lo hubo. No se puede cobrar porque ya cobraste. Correcto. Pero lo hubo. Lo hubo. Vamos ahora a la expulsión del Cebolla Rodríguez, otro de los puntos polémicos también del arbitraje. De Esteban Ostojevich, esta sí es una clara decisión del árbitro por su ubicación, capaz que asesorado por el 4 árbitro Lobezio, que estaba por ahí también. Para mí era amarilla más amarilla que Ostojevich. Bien, Alberto, argumenta que hay una especie de plancha que dejó el pie. Yo no hablo de intención, yo digo que la pierna sigue en plancha y la deja correr. Para mí no tiene forma de evitar, es más, él toca la pelota y sigue, incluso hasta con la suela, casi apuntando hacia abajo. Nunca levanta la suela. Pero vos no mostrás tarjeta amarilla en el jugador. ¿Esta? No, sí. De ninguna manera. Ah, no mostrás amarilla. No, para nada. Para mí es una amarilla. Aparte llega antes. Amarilla más amarilla es roja. Para mí no es amarilla esta. Honestamente, a tiempo real, daba la sensación hasta que podía ser roja directa. Viendo la repetición de la jugada, primero, el Cebolla no se tira a lastimar. Eso que quede absolutamente claro. Eso es claro. Ahora, de la forma que se tira el Cebolla, está amparado el juez por el reglamento a entender que es una acción temeraria, que es una acción desmedida, y como ya tenía tarjeta amarilla, amparado al reglamento, el árbitro lo puede expulsar como expulsó. Tal cual. A tiempo real pareció algo
Pero ahora, impropio, ¿cómo la viste ahora? Amarilla, no, es amarilla. No es roja directa, bien es amarilla. Está bien escuchado, dice Javier. Gorsi, Juan Carlos. Y segunda amarilla para mí. Vos está amarilla, sí. Juan Carlos. Estoy contigo. Que no. Para mí no. En este caso no. Toda la intención es tocar la pelota, es más, termina dando el pase. Cuidado que no estoy diciendo que si toca la pelota no pueda ser expulsado después, porque ya lo explicamos varias veces. Pero Juan Carlos, una jugada la pelota, no, después no ves amarilla. Y después le pegás en el medio de la frente, Juan Carlos, y entonces no puede vos, ser. Vos en una jugada de esas, yo no lo que no veo, amarilla, por ejemplo, es plancha. La diferencia entre los dos, vos ves plancha y yo no veo plancha. Yo veo una actitud de tocar, es más, con el costado de pie. Ya tenía amarilla, amarilla es creo que es muy aparatosa y eso lleva al árbitro a la doble amarilla, pero no me da la sensación. Es el riesgo que corre un jugador que ya tiene amarilla. Cuando se tira de esa manera... Asumió el riesgo. Exactamente. Y le salió terminó mal. Expulsado. Claro. La vemos una vez más, así terminamos de sacarnos las dudas, si es que alguno la tiene. Es según la toma también, ¿eh? Hay bueno, tomas donde... El árbitro quedas... tiene... me parece que tiene la mejor toma en esta, porque el árbitro está... Cuando digo en esta, es en la ubicación que él está. Para mí está correctísimo el árbitro lo que hace. Sigo, la veo más veces y sigo más convencido. Yo, sinceramente, lo veo anticipar a la pelota, hacer un esfuerzo para anticipar. Yo viendo ahí, y después no busca contacto. Ahí, para mí no ahí, busca contacto. ¿Te diste cuenta que le están haciendo un foul ahí? A de arriba. Sí, aparte está luchando Rodríguez por la posición con Senna. Pero que yo te voy a decir más. Si quería hacerlo todo correcto el árbitro, sí, le hacen foul. Foul a Cebolla Rodríguez, sí, y si quiere, segunda amarilla. Sí. ¿Podemos mostrar una vez más ver si hay foul? Hubo un foul, pero mirá. De arriba empujón. Es clarísimo el foul, por favor. Vamos a ver. Ahora que vos lo decís, en la queda jugada. Claro que la contra pero mirá, con las dos manos le... Vamos a ver. Vas a ver. Ahora cuando la muestren de abajo te vas a dar para cuenta. Mí vienen apareándose. O sea, no, pará que vengan. No, vas a ver cuando la muestren de abajo. Con las dos manos lo empujan. El tema es si lo desestabilizan o no. Y estaba cayendo, pero, Van hombro con mirá ahí. Ahí. Lo empuja. El 8 lo empuja. Ya se iba a dar. Por favor. Mirá cómo lo empuja. Los dos ponen el brazo. ¡Wow! No malo, yo creo que el jugador ya... El Cebolla va por decisión propia al piso para tocar la pelota. Claro. Sí, no. Pero le está haciendo falta. No hay falta. Para mí está haciendo falta. Ya se iba tirando el salto. Es la manera que tiene Cebolla de tocar la pelota, anticiparse al jugador. Ahora, una cosa que creo que me extraña del Cebolla. Si el Cebolla va a reclamar, que la reclame al juez, al cuarto árbitro o al asistente. Nunca está bueno reclamar. Ahora, mucho menos... ir a reclamar al técnico no, del no equipo. Va a reclamar. No, ¿cómo que no? Si sí, hay una conversación con aplicar, el técnico de todo. Pero parece que le escuchó. ¿Cómo? No. Va a hablarle. Es una forma de decir. ¿Sabés lo que le reclama? Yo te digo lo que me dicen los compañeros abajo que escuchan prácticamente. No, el Cebolla le reclama. No es conveniente ir a hablar con el técnico. El Cebolla le reclama, se observa en el gesto que él... Lo que le dice Cebolla es... Vos reclamaste de más la roja. No, pero hay una imagen que muestra. Le hace un gesto. Hay una imagen que muestra que el técnico levantó los brazos como loco pidiéndolo. Entonces va y le dice, mirá que pediste mal. Yo veo todos los días que el técnico levanta los brazos cuando hay inflación para protestar. Pero aparte, lo hace cualquier jugador, sacar la ventaja propia. O sea, intentar pedirle al árbitro una tarjeta de más para un rival. No, porque quiero precisar bien. El Cebolla no va a insultarlo. Digo, que no corresponde que vaya a hablar con el técnico del equipo contrario. De ninguna manera lo insultó, es más, el técnico argentino dijo, el Cebolla es un caballero. Correcto, Iván. Simplemente a darle una explicación, que me parece que está fuera de contexto, nada más. Vamos a hablar del partido, antes vamos a recordar, no están para el partido contra Rampla, que es el domingo que viene, Guzmán Pereira y Cebolla Rodríguez, los dos suspendidos. Y no se sabe cómo están o cómo estarán Carlos Rodríguez, el zaguero, que salió con un problema muscular, y cómo está el Toro Fernández, si fue solamente un tema de precaución. Esos son los cuatro puntos que me parece que hoy Peñarol saca también de lo que ocurrió. Y estará de vuelta Kevin Dawson, eso sí, su arquero que ya va a pagar la pena. Lo del Toro Fernández da la impresión hoy de ser insustituible. Son 9 goles convertidos en un momento excepcional que tiene el centro delantero de Peñarol. Sí, ese jugador de campeonato. Sí, yo sé que, claro, en este fútbol bipolar, se lleva Peñarol, te arrastra a hablar de Peñarol, porque además estaba defendiendo las dos tablas, ¿no? Pero qué bien que juega Torque. Porque uno lleva la pelota de Torque y hay por lo menos dos compañeros que se están desmarcando y le marcan el pase al compañero. Hay jugadores tácticos, Brun, por ejemplo, que recibió en el primer tiempo una tarjeta amarilla. Una figura eminentemente táctica. Escoto, que tiene desdoble, también una figura eminentemente táctica. Cuando entró Roscov, porque no es casualidad el gol de Cena, más allá de la imprudencia o la actitud de algún defensa de Peñarol. Como hubo referencia de área, el solo movimiento de Roscov como hombre de área ya arrastró por lo menos una marca en el primer palo y motivó el ingreso de Cena
para el gol del empate, absolutamente meritorio. Me gusta cómo juega Torque. Creo que no es casualidad que un técnico argentino dirija a Torque porque tiene esas características de buen juego. Sí, a mí me gustó mucho el Torque de los primeros 35 minutos. Y lo notaba preocupado al técnico, y con razón, porque estuvo a punto de pasar la historia que habitualmente sucede entre chicos y grandes. Que cuando vos tenés durante 30, 35 minutos dominado el partido, a mal traer al grande y generados otra situación y no las haces, después el grande puede despertar y pasar. Y estuvo a punto de pasar. Por un gol que en ese momento no se veía, por el buen momento y el oportunismo de Fernández, pero al entretiempo se va a Peñarol 1-0. Y el arranque del segundo tiempo, 10, 15, 20 minutos, hacen de un Peñarol que está a punto del segundo. Yo creo que a los dos, en sus mejores momentos, le faltó la culminación. A Peñarol para liquidarlo en esos 20 minutos, tuvo situaciones, y a Torque lo primero 35. Después Torque encuentra con cambios, yo comparto contigo, buen juego, cambios ofensivos, buscando el ataque, no resignando, y encuentra un empate que para mí es justo. Para mí, pero en los momentos donde cada uno no tenía la llave del gol. Para mí, Torque jugó mejor. Yo coincido absolutamente con lo que dijeron los dos técnicos. Clarísimo, ¿eh? Porque para el técnico de Torque jugó mejor Torque de Peñarol y tuvo mejor disposición futbolística. Y para el propio técnico de Peñarol, más que eso, imposible discutir. Yo creo que él reconoce que jugó mejor Torque. Yo creo que influye también a esa sensación que todos tenemos y que compartimos. Es lo que uno le pide a Peñarol y lo que le pide a Torque. Me parece que eso también influye. Está clavado. Me parece que también influye. No sucede porque solamente acá. Hubo un rato, como bien dice Juan Carlos, hubo un rato que parecía, y Martín creo que también lo dijo, parecía que estaba más cerca Peñarol del segundo que el empate. Pero, viste, ahora, para lo que le pedimos a los dos, nunca, Torque jugó bárbaro y Peñarol nunca lo vi vencido a Torque. No, y lo digo con la tranquilidad de haberlo dicho hoy de tarde en el rato del partido. Da la sensación que el Cebolla Rodríguez debió influir más. Maxi Rodríguez cuando entró no aportó nada. ¿No les parece que lo está poniendo poco a Maxi Rodríguez? Sí, y yo lo vi entrar, no te digo de mal agrado, pero no lo vi entrar enchufado con una buena lectura del partido que un jugador de su experiencia lo pueda hacer. Y hay una cosa, Beatri, que tuvo un momento muy bueno antes de lastimarse con el problema que tuvo en su casa, en los primeros momentos de Peñarol jugaba como jugó en este partido, no influía. Después comenzó a influir y levantó su fútbol. Lo que pasa es que hoy no le funcionó el Cebolla no, y lo de afuera funcionaron un poco. Y Guzmán Pereira Canovio y Leon jugaron un poco. Guzmán Pereira ha dado pases atrás que casi terminan en gol de todo Torque, en el y no son tiempo. Cuatro pero en el primer tiempo. Y es parte de ese primer porque tiempo donde estaba perdido. Ahí va, porque hay una presión intensa. Muy buena arriba, de Torque. Muy buena. Y algo que tenemos imágenes sobre la presión para mostrar y argumentar lo que está diciendo Javier, ¿eh? Porque me parece que también es uno de los motivos por los cuales Torque recuperó tanto. La presión de Torque, lo que queremos compartir. Es justo lo que estaba mencionando Javier, una manera también de buscar que el rival perdiera pelota más que nada en la salida. ¿Qué más ibas a decir, Javier? No, algo que bordeó Alberto. Hubo para mí media docena, no menos, tampoco más, de pelotas en el área de Peñarol que fueron de un extremo a otro. Y no vi una reacción de los zagueros de Peñarol o de los laterales acorde a las circunstancias. Es decir, que en esas pelotas aéreas como que había una acción muy frágil, no había un convencimiento de los zagueros para salir realmente con fortaleza. Creo que es algo que puede corregir Peñarol y que seguramente el técnico en la semana lo va a trabajar. Y que no se estaba dando. Mirá, miren porque esta jugada. Había un buen acople de Peñarol en defensa. Presión de Torque, no lo dejan recibir al Cebolla porque lo sigue Scotto, termina jugando en largo Carlos Rodríguez. Esto pasó muchas veces. Por eso que durante el compacto mostrábamos sacar a Diego López diciendo no lancen, jueguen raso, jueguen por abajo. Otra vez, una pelota que la tiene Peñarol, Torque no presionaba en el campo de Peñarol y lo dejaba siempre recibir y tener la pelota a Carlos Rodríguez. Claro. Pero le cerraban todo tipo de opción al Cebolla. Cebolla tuvo a Scotto arriba en gran parte del primer tiempo. Sí, sin una referencia de esas individuales que digas está respirando en la nuca, pero teniendo como referencia de cancha en el medio terreno. Y lo otro es que además cuando quitaba, Torque tenía argumentos con la pelota, entonces le hacía más difícil el panorama. Le quitaba y en los apuntes se ve que tenía el responsable técnico para este partido, lo llevaba a que la agenda se completara con el buen trato de pelota que habitualmente semana a semana tiene este equipo. Un par de jugadores interesantes hoy en Torque.
uno de ellos, Darío Pereira, que no es el primer partido. Bien, que lo veo jugar. Tiene mucha técnica, claro. Hablante. 22 años tiene. Claro, y otro que vi jugar muy bien tirado sobre la derecha fue País, aprovechando su habilidad para desbordar. ¿Eh? No, y el Botija Olivera. Olivera y la movilidad que tiene. Es interesante. Uno se prepara, ¿viste? En los finales del partido, bueno, si pasa esto. A los 39 anotó el empate Senna, ¿no? Sí, ahí. 38, uno se va preparando el relato, bueno, ¿qué decimos cuando terminó el partido si lo ganaba Peñarol? Y empató Torque, pero voy a decir lo que yo pensaba decir en ese momento, en caso de que hubiera ganado Peñarol. Que muchas veces, en la década del 70 y principio del 80, uno veía a equipos menores que le hacían partido a Peñarol. Le hacían partido a Peñarol. Pero gol de Morena. Gol de Morena y chao. Y ganaba Peñarol. Y la verdad es que el Toro Fernández, sin hacer comparaciones ni mucho menos, por Dios, pero en estos meses es un jugador auténticamente desequilibrante y factor de victoria en partidos donde Peñarol no ha sido tan superior al rival. Vamos a hacer una pausa. Recuerden que pueden ganarse la camiseta de Peñarol. El hashtag es camiseta Peñarol, gracias a la gente de Puma, que nos ha entregado la camiseta oficial del club, y también gracias a la gente de Rincón del Hincha que nos da la camiseta del Club Nacional de Fútbol. Camiseta Nacional, ese es el hashtag. El sorteo lo hacemos cerca de las 12 menos cuarto. Vamos a tener más adelante en Pasión todo lo que pasó en el partido entre Liverpool y Nacional, con la granizada incluida, lo que pasó hace un rato nada más con el encuentro que ganó Wanderers en el minuto 94 frente a Progreso, los otros partidos y el resumen de cada uno de los encuentros de los clásicos de inferiores. Ya seguimos.